Antes de que Don Omar fuera reconocido como uno de los máximos exponentes del reggaetón junto a Daddy Yankee, ganando varios reconocimientos y premios a lo largo de su extensa carrera. Antes de que alcanzara el número 1 en los Top Latin Albums de la revista Billboard un total de 5 veces y tuviera colaboraciones con Jennifer López, Wisin y Yandel, incluso su competidor Daddy Yankee. Antes de que Don Omar tuviera un personaje recurrente en la serie de películas Rápido y Furioso. Antes de que tuviera una riqueza estimada en 22.5 millones de dólares, William Landrón, o Don Omar, es un músico boricua, reconocido como uno de los padres del reggaetón junto a Daddy Yankee. Nació en Puerto Rico en un barrio extremadamente pobre, del cual él está muy agradecido por las experiencias que tuvo. Aprendió a cantar cuando era predicador de su iglesia con un rebaño de 800 jóvenes. Posteriormente, escucharía algunos de los primeros experimentos e intentos de crear un nuevo estilo musical. Y él decidiría mostrar que él es mejor que muchos cantantes que escucho en la radio, y después de sorprender a varios productores con su talento, su camino a la fama quedaría consolidado. Pobre diablo. Chicos, ¿cómo va? Soy Mateo, reemplazado a Michael McCrudden documentando la vida de Don Omar antes de la fama aquí en Antes de que fueran famosos versión en español. Inicialmente, el reggaetón es un género que la verdad, nunca me causó curiosidad, pero haciendo estos videos sobre grandes artistas como Daddy Yankee y Don Omar, es que me di cuenta de que son personas sumamente sensatas. Además, Don Omar en particular es sumamente humilde y muy conciliador. Díganme en los comentarios abajo a quién les gustaría ver a continuación y no se olviden de suscribirse para estar siempre al tanto de nuestros videos más nuevos. Ser ignorante es lo peor del mundo, todo el mundo te va a vender el peo como te lo quieran vender. William Omar Landrón Rivera nace un 10 de febrero de 1987 en Villa Palmeras, Puerto Rico. Proviene de una familia relativamente sensible en el ámbito musical. Su abuelo era bajista del artista Ismael Rivera. Tiene un hermano llamado Luis Landrón y se cría en un barrio de extrema pobreza en el cual cualquier tipo de lujos eran considerados sueños difícilmente alcanzables. Su padre los abandona él y a su hermano a muy temprana edad y su madre queda a cargo de dos hijos en una precaria situación, trabajando para un juzgado según cuenta él. Un sueldo de quizás en aquel tiempo $5 la hora, tenía que sostener 3 niños. Se involucra con su comunidad religiosa a temprana edad y comenta que la primera canción que aprendió fue de parte de su madre. Estudiaría teología y se volvería pastor de su iglesia. Es gracias a esta experiencia que desarrolla su habilidad de entretención y desempeño frente a un público, además de practicar canto en el coro de la iglesia. Tiene su primera producción musical en una producción cristiana llamada Génesis en 1996 a los 18 años. Luego, a los 21, empezaría a crear rap cristiano y a los 23 incursionaría derechamente en el reggaetón. Participaría en varios álbumes recopilatorios durante su juventud para grandes nombres tales como Looney Tunes, Noriega y DJ Eric. Pero no fue fácil, tuvo que luchar durante bastante tiempo para obtener su oportunidad. Escuchó a algunos otros artistas y sintió que él podría hacerlo mucho mejor. Tuvo que golpear las puertas de las productoras durante semanas y días hasta que obtuvo su primera oportunidad para mostrar sus habilidades. Trabajó como productor, escritor y corista para el dúo Héctor y Tito, participando en la canción A la Reconquista notoriamente. Héctor el Bambino o el Father le dio la oportunidad de lanzar su primer álbum como solista en 2003 bajo el nombre The Last Don, el cual se transformó en un hito para el reggaetón, un género todavía nuevo que estaba en sus inicios abriéndose paso lentamente en el mercado internacional. The Last Don obtuvo disco de platino 4 veces y fue aclamado por MTV como el mejor álbum de un artista revelación en 30 años. El primer sencillo, Dale Don Dale, fue un éxito absoluto y fue una de las canciones más usadas durante 2004 y 2005. Dale Don Dale, pa' que se muevan las yales, pa' activar los anormales y al que se resbale botel, dale, dale. Su canción Reggaeton Latino en el 2005 se transformó en un himno en el mercado estadounidense, lanzando un remix bilingüe con colaboraciones de grandes nombres como Fat Joe, N.O.R.E. y L.D.A. El éxito de Reggaeton Latino lo confirmó como un rey del reggaeton junto a Daddy Yankee y Tego Calderón. Su personalidad y estilo eran bastante particulares, siempre intentando elevar el espíritu de sus seguidores, muy parecido a su anterior trabajo como predicador. Con cada nuevo disco además cosecharía grandes éxitos, mantendría una variedad de estilos en sus discos con algunas canciones más lentas u otras de rap, metiendo entre medio algunas pop. Se le dio la oportunidad de participar en la película Rápidos y Furiosos con el papel de Rico Santos, el cual sería un personaje recurrente en la serie. A pesar de tantos éxitos y oportunidades, Don Omar mantiene una actitud sumamente humilde frente a la vida. Su padre intentó volver a su vida y aprovecharse de su fama, pero por fortuna no funcionó. Don Omar tiene 4 hijos y se casó con la periodista Jackie Garrido en 2008, pero lamentablemente se divorciaron en 2011. Don Omar sigue siendo muy religioso a pesar de lo que sus canciones puedan dar a entender, y él se encuentra muy comprometido con las juventudes de su país. Trabajó en un proyecto para construir una iglesia en su barrio de infancia, la cual además funcionaría para educar jóvenes en el camino de la música. Inauguró su primera instancia infantil en 2004 para apoyar a niños que sufren de autismo. Esta fundación ha alcanzado una gran importancia en su país. Y el resto de la historia, bueno, ya la conocen porque esto fue antes de que fueran famosos. Gracias por ver este video, seguimos haciendo los reggaetoneros más importantes de esta década. Acuérdense de suscribirse y revisar otros videos que hemos hecho de Daddy Yankee, J Balvin y otros latinos como Romeo Santos, Pitbull,
Y así mismo tenemos youtubers, actores y algunos deportistas. Déjenme en los comentarios abajo a quién quieren ver a continuación. Podríamos hacer a Tego Calderón o algún otro de los grandes reggaetoneros. Siempre leo sus comentarios, los buenos y los malos, pero no siempre los contesto, así que siéntanse libres de expresarse. Como extra, si ven algún error, háganlo saber y quizás podemos hacer versiones actualizadas de los videos. No es necesario ponerse agresivos ni maltratar a nadie. Cuídense y sean felices.